Hoy nos encontramos precisamente en el lugar donde se materializará pues parte de esa actividad que pretendemos realizar en cuanto a captación de empresas y apoyo a iniciativas empresariales de emprendimiento. Precisamente este será el suelo, el vivero, el lugar donde se materializarán las ideas y se desarrollarán los proyectos que previamente se hayan lógicamente desarrollado en la incubadora, ¿no? Que estará ubicada en lo que es en el campus, en el espacio del campus universitario. Hay 300, 400 metros más arriba y todo quedará en el mismo lugar. Campus universitario, aceleradora de ideas, que será la incubadora, y la proyección ya, materialización de proyectos concretos, que será en estos viveros, que configuran un espacio de unas 16 naves, alrededor de 300 metros, incluso alguna mayor, y que facilitará espacios para las iniciativas empresariales a muy bajo coste, básicamente por los gastos corrientes, y que forma parte de esa iniciativa que llevamos a cabo, una actuación fruto de la unión y de la colaboración del Ayuntamiento con la Cámara de Comercio, porque de hecho este proyecto, estos fondos europeos obtenidos a través de la Fundación de Cámaras para el Desarrollo Empresarial, la Fundación INCIDE, de ahí se deduce la absoluta, necesaria e imprescindible colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, y que, como ustedes saben, caminamos juntos desde hace ya años precisamente, y esto es fruto de esa iniciativa y de esa colaboración, donde se han obtenido 2.700.000 euros para la construcción de este espacio, que dará contenido, como digo, será el continente a ese contenido que tenemos que desarrollar en lo que es el apoyo al empleo, la formación y sobre todo el apoyo al emprendimiento y a nuevas ideas en esa captación de empresas que debemos realizar, ¿no? Amén de otras labores de captación que se realizan desde otros mecanismos y demás, ¿no? Lo importante de esto es que vamos configurando un itinerario en cuanto a formación y en cuanto a dar cobertura, cobijo y sobre todo respuesta a la necesidad empresarial, a la iniciativa empresarial, que como ayuntamiento y conscientes de que tenemos una competencia reducida, nosotros no somos el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Industria, pero sí hemos sido capaces de esa unión de los agentes sociales y económicos de Linares, fundamentalmente, como digo, Cámara y Ayuntamiento, conseguir estos fondos pues para perpetuar y consolidar ese itinerario, como digo, de formación y de captación de empresas, que es necesario. Tenemos un campus que debe darnos personas, licenciados, y no solamente el campus, porque esa captación la queremos hacer más allá de nuestras fronteras locales, incluso provinciales, para dar respuesta y sobre todo filtrar determinadas iniciativas empresariales viables con un plan de negocio serio y riguroso con futuro, precisamente para la creación de empleo, que es lo que pretendemos que venga o que dé contenido a esta infraestructura, que por otro lado va a ser una infraestructura con unos equipamientos que entran dentro de esos 2.700.000 euros, infraestructura necesaria, en principio consideramos suficiente, pero lógicamente nos harán falta otra serie de recursos que van más allá, por eso pedimos la gestión del espacio de Santana para iniciativas empresariales que necesiten de un mayor espacio o de una sinergia empresarial distinta, ¿no? Por lo tanto, queremos expresar nuestra satisfacción, el agradecimiento a la Fundación INCIDE y, cómo no, a reiterar la satisfacción también con el trabajo realizado, que venimos realizando con la Cámara de Comercio de Linares, y que, ya digo, da estos frutos que en un total de acciones que venimos realizando, y lo digo porque a veces no evalúan. El otro día nos preguntaban sobre los 100 días primeros de gobierno.
bueno, sobre los primeros 100 días, si no son los 100, los 150 primeros días, pues vamos a poner en solfa pues casi 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Si 6 millones de euros, lo que es información, lo que firmábamos el lunes, lo que estamos viendo hoy, que son 2.700.000 y 1.000.000 y pico también, 1.400.000, 1.500.000 aproximadamente, de la incubadora de ideas. Por lo tanto, completamos un itinerario, una ruta de formación y al mismo tiempo de captación de empresas, que va mucho más allá de la competencia que pueda tener un ayuntamiento. Pero ya digo, esto se produce primero porque hemos sabido dónde buscar los fondos. Y en primer lugar, quizás en primer lugar, es por la unión y la fusión de recursos y de intereses que llevamos a cabo, como digo, con la Cámara de Comercio e Industria de Linares. Y luego, pues por supuesto, el saber moverse y buscar estos fondos. De hecho, si alguien piensa que lo que estoy diciendo es baladí, pues que comparen en otros municipios, incluso capitales de provincias de toda la geografía española, una apuesta tan cuantitativa y tan cualitativamente prevista, y porque forma parte del establecimiento de una metodología de trabajo, una dinámica que debe perpetuarse en Linares, debe consolidarse en cuanto a lo cualitativo, en cuanto a la generación de empleo, y luego a lo cuantitativo y a lo material, que es disponer de los espacios necesarios para el desarrollo de esas iniciativas empresariales y sobre todo pues para conseguir ese objetivo, esa meta final que queremos en Linares o que necesitamos, que lo queremos porque es una prioridad indiscutible y es regenerar ese tejido industrial de nuestra ciudad y haciendo desde un ayuntamiento pues todo lo que se puede hacer y más. Y digo más pues porque se lo pueden comparar estas inversiones y estos recursos obtenidos y esta apuesta por el empleo, compararla con cualquier, para no entrar en valoraciones políticas, pues si lo, y como es natural, esto no se produce ni se hace en 100 días de gobierno, que nos evaluaban hace poco y nos examinaban hace poco, que por cierto, cuando uno lo examina, pues lo que quiere es que los evaluadores pues tengan el conocimiento, la experiencia y la sapiencia necesaria para evaluar, ¿no? Y no en 100 días, estando julio y agosto por medio, incluida la feria, ¿no? Por lo tanto, nosotros, nuestra vocación es la de trabajar, es la de generar todo esto, que además es nuestra obligación. Y bueno, pues estamos muy satisfechos por el desarrollo de la obra. Ahora mismo se ha consolidado o se está estableciendo toda la base, y a partir de ahora la obra se verá crecer mucho más, porque lo siguiente ya es un Tetris, ¿no? Y avanzará mucho más para que a final de año podamos tener prácticamente terminada esta obra, que, como digo, pondrá a disposición 6.000 metros aproximadamente, unos 6.000 metros para esas empresarios, esas ideas generadoras de empleo que vayan surgiendo y que lógicamente saldrán de esos coworking que anunciábamos en el convenio con la EOI y de otras acciones y de otras, lógicamente, trabajo coordinado y sinergiado que vamos realizando, pues como digo, en esa fusión que tenemos ayuntamiento, cámara, diputación, Junta de Andalucía, universidad, que es clave para todos estos menesteres, y como digo, para conectar todo eso, coordinarlo y armonizarlo de tal manera que aprovechemos y rentabilicemos al máximo estos recursos, que como digo, van financiados a un 20%, en concreto este proyecto, si son 2.700.000, nosotros pondremos el 20%, con apoyo de otras administraciones, que quiero decir que para el ayuntamiento incluso supondrá menos cantidad económica, y que ahora mismo pues no quiero revelar por razones estratégicas municipales, como corresponde, y ni mucho menos significa un alarde, sino todo lo contrario. Con toda humildad decimos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer los agentes socioeconómicos de Linares, fundamentalmente los dos que he mencionado, con el apoyo de todos los demás, por supuesto, pero estamos haciendo lo que debemos hacer, y el
próxima fecha veréis cómo también visitamos lo que es la incubadora, la aceleradora de proyectos, de ideas, precisamente, que va ubicada en el campus universitario y que también forma parte de ese conjunto de iniciativas que son las que nos proporcionarán al final una dinámica, una metodología y un itinerario riguroso, serio y sobre todo estable para el desarrollo y reciclaje y la regeneración del tejido empresarial en nuestra ciudad, que tanta falta nos hace.